Little Britches was the other half of this godforsaken team. Seeking romance and excitement, they stole aboard a train that was destined to be robbed by the Doolin Dalton gang. Little girls want outlaws, the good boys they can't stand. They want fun and adventure of life with an outlaw man. Little girls, they want outlaws, not buttons or bows. They want shootouts and the holdups that an outlaw man controls. Now Ned Buntline wrote the stories of the outlaws way out west, full of glamour and adventure of men he thought he knew best. The Daltons and the James gang, old Bill Doolin too, they rode across the pages, shooting their way through. ¿Llevan tres vagones? ¿Solo llevan tres vagones? ¡No disparen! ¡Este es un tren pequeño! ¡Solo transportamos cerdo! Fue idea tuya, Peter Crane. ¡No le hagas daño a los cerdos! No se preocupe, somos vegetarianos. Aquí dentro solo hay ataúdes. ¡Voy a volar todo! Amigo Dinamita está perdiendo la paciencia, así que acabemos una vez con este asunto. Este maldito tren solo tiene tres vagones. ¿Cuántos paquetes hay en el tren? Los que puede ver ahí detrás. ¡Pues sáquelo! ¡Sí, señor! ¡Está bien, muchachos! ¡Ya habéis oído! ¡Vaciad los vagones! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡No quiero ver un solo paquete en este maldito tren! ¡Bill Doolin! ¡Hola a todo el mundo! A ver si acabamos pronto ahora que ya nos hemos presentado. Señor Newcomb, cuidado con ese arma. No quiero que alguien resulte herido. Tratemos de salvar a uno de esos animales para la cena. Amigos, es Bill Doolin. ¿Bill Doolin? Efectivamente. ¿Y ustedes? Harley Hawking, señor. Es un verdadero placer conocerle. Y por la forma en que ha traído a toda esta buena gente hasta aquí, pudo ver que es un líder nato. ¿Es usted honrado? Por encima de todo. Dígame, ¿hay algo en este tren de algún interés para mí, mis hombres o para gente de nuestra calaña? Lo juro, nada en absoluto. ¿Qué es esto, una reunión social? No creo que sea usted un hombre honrado. ¿Quién manda aquí? Red, George, registrad a esa gente. Esperad. No somos unos carteristas. Al menos no por ahora. Red y George, registrad el último vagón. Ya lo está haciendo Dinamita. Échame una mano. Subid los sacos. ¡Rápido, Red, Dinamita! ¡Pesan mucho! Tranquilos, muchachos. No nos marcharemos de aquí con las manos vacías.
¡Arriba! ¡Ya tengo la cena! Gracias, señor Hawkins. Siento haberle causado tantas molestias. Pero creo que la experiencia ha merecido la pena. ¡Vamos, muchachos! En fin, por lo menos no hemos hecho el viaje en balde. Vaya porquería de botín. Tantas molestias para nada. Cerrad el pico y larguémonos de aquí. Les aseguro que esto no quedará así. ¿Qué pasa con ese fuego? Con la hoguera que hay en la vía. ¿Cómo quieren que lo apaguemos? Meándoles. Está bien, reunamos a esos cerdos. Mira si queda alguno ahí dentro. ¡Polizones! ¡Señor Hawkins! ¡No deberíais estar aquí! ¡Ya! ¡Señor Hawkins! ¡Hay unas chicas en el vagón! ¡Jenny! ¡Alto! ¡No tienen nada que temer de nosotras! ¡Vamos a California! Así que os dirigís a California. Este tren para un poco más adelante. Luego os quedarán 1000 kilómetros. Quizás lleguéis para primavera. No nos asusta el salvaje oeste. De acuerdo, podéis venir hasta el final del camino. ¡Subid a la máquina, mujercitas! Vuelto a hacer. Nunca me das tiempo de poner el agua fría. Hola, pequeñas mías. Veo que os estáis dando un baño. ¿Podría pediros que volvierais al trabajo? Pero... No quiero ningún pero. Señor Morgan, se ha quemado las manos. Claro. Y no es la primera vez. Tengo el restaurante lleno y se están acabando los platos. No me gusta que mis empleadas se insolenten, así que a trabajar de una vez. ¡Maldita manazas! ¡Ven aquí! Escúchame bien. Todos estos platos rotos saldrán de tu sueldo. Vaya, eres una gatita irascible. ¡Entrégueme mi paga! ¿Tú qué? Y no se quede ahí parado mirándonos con esa asquerosa cara. La quiero ahora. Me debe una semana $0.25 por cada día trabajado. Te vas a enterar de lo que es bueno. ¡Quietas! ¡Despedidas! ¡Te has enterado, despedidas! ¿Qué te crees tú, eso condenado gordo hijo de perra? ¡Me largo yo! ¿Te queda claro? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Desagradecida bruja! ¡Sal por esa puerta! Ni lo sueñes, saldré como una señora por la puerta principal. Vamos, Jenny. Oh, no, no permitiré que me arruines el negocio. ¡Hay personas ahí fuera! ¡Jenny y yo somos personas! Yo os enseñaré a ser personas. ¡Annie! ¡Mueva el culo, amigo! ¡Muévalo si desea conservarlo! Por la puerta principal. Y la cabeza bien alta. ¿Ah?
¡Cuidado! Annie, tal vez no debimos haberlo hecho. Ya está hecho. Annie, Morgan se ocupará de que nunca encontremos trabajo por aquí. Bien, empezaba a estar harta de esta maldita ciudad. Ya es hora de que vayamos hacia el oeste. ¿Cómo, Annie? Ya se me ocurrirá algo. ¿Siempre lo haces? Vamos a fumar. Hola, señorita. ¿Llevas dinero encima, vaquero? Vaya, vaya, vaya. ¿Qué hacen mis dos queridas muchachitas por aquí? Eso iba a preguntarte yo, Elrod. ¿Cómo has logrado que tu mamá te deje venir? ¿Habéis visto? ¡Está fumando! Tomaría con gusto una cerveza, Elrod, si quieres invitarme. Oh, vamos. No la mires en esa... ¿Qué hacen dos empleadas del restaurante por aquí? Deberíais estar trabajando. Nos hemos largado. He llegado a la conclusión de que mi futuro está en otra parte. ¿Y el mío? Seguro que os han despedido. Claro que podría usar mis influencias para conseguiros otro empleo. Ay, si no fueras tan feo y tonto, no sentiría tanta lástima por ti. Tú también me das pena. No me casaría contigo ni muerto. Oh, Elrod. ¡Eres todo un hombre! ¡Y tú también! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Si lo haces, podrás pegarme y pegarme hasta que te duelan tus grasientas manos! ¡Estás chiflada! ¡Os queremos! Callaos y a lo nuestro. ¿Qué demonios es esto? Llega la banda de Dalton ni de Dulin. ¿Cómo están? Una tarde preciosa. No quisiera interferir en lo que estaban haciendo. Qué recelosa se ha vuelto la gente. Cómo cambian los tiempos. ¡Bill! ¡Bill! ¡Gory! ¡Bill Dulling! Necesitamos algunas cosas. Seguro que estos caballeros desean beber algo bueno. No el mejunje que le vendes a los pobres incautos. Vamos, amigos, cerveza fría para todo el mundo. Muy bien, atención todos. Y ahora, sin que sirva de precedente, la primera ronda corre de mi cuenta. Yo invito. Pues será la primera vez que invitas a alguien en tu vida. Aprovechemos esta ocasión. Vamos, no protestes, Sammy. Y da gracias al buen Dios por lo desprendido que soy. ¿Sí? Hola, este es mi hijo Ned. Ned, este es el señor Bill Dulling. Solo quería que le conociera, señor. Ned, ya eres todo un hombre. ¿Te gustaría conocer a mi socio, el señor Dalton? Es muy simpático. Caballeros, brindemos por Bill Dulling. ¡Faltaría más, Cory! ¡Vamos, Bill! ¡Venga y únase a la fiesta! ¿Quiere dejarme en paz de una vez? ¡Eh, Dulling! ¿Qué demonios le ocurre a esta gente? Tienes muchos amigos por aquí, Cory. ¿Cómo va el negocio? Ah, no va mal. Cada día viene más y más gente. Y cuanto mejor te va, parece que pierdes más amigos.
Ya lo he comprobado. Todo está cambiando. Está llegando el progreso. Ten cuidado con él. El progreso, ¿eh? Pues te diré una cosa. El progreso va a tener que hacer cola detrás de todos los que quieren mi pellejo. Tengo a Nick Thomas, Chris Medson y al viejo Tilgan pisándome los talones. Maldita sea. Te traeré algo decente de beber. Cory. ¿Tienes a alguien por aquí que pueda mantener los ojos bien abiertos? Te vuelves precavido con la edad. No creo que haya peligro. No estaría aquí si no fuera prudente. Claro. ¿Qué me dices de esos muchachos? Venid aquí, acercaos. El señor Dulin desea hablar con vosotros. ¿Te reconocerías ante un espejo? Creo que sí, señor. ¿Lo crees? Sí, señor. Bien, para lo que te necesito no hay que ser demasiado listo. Pero si me fallas, tendrás una doble cero en el estómago. Os diré lo que debéis hacer. Tú cubrirás el camino de entrada. Vosotros dos el de salida. Si veis a algún desconocido, volvéis corriendo a avisarme. Vamos, muchachos, todos a beber. Cory, no hace falta que lo digas dos veces. Ya nos veremos. Tengo que trabajar. Estoy completamente seguro, Dinamita. Aquella muchacha rubia estaba loca por mis huesos. ¿Qué es este asqueroso mejunje, Cory? ¿Cómo demonios lo llamas? Es auténtico whisky irlandés. Esto no es whisky irlandés. Lo fabrico yo mismo. Olvídalo, Cory. Cory, esta es una lista de las cosas que necesitamos. ¡Muchachos! ¡Mirad lo que he encontrado ahí fuera! ¡Vaya sorpresita nos tenías preparada, Cory! ¡No vuelvas a ponerme las manos encima! ¿Qué estabas haciendo ahí fuera, pequeñaja? ¡No soy una pequeñaja! ¡Si vuelves a tocarme, te pegaré una patada en tus pelotas! ¿En mis qué? ¡En tus pelotas! ¡Mira cómo se pone! ¡Se anda con chiquitas, eh! ¡Ten cuidado, Nico! ¡Vaya, vaya! ¡Vale, vale, ya vale, ya vale! ¡Annie! ¡Ven, Annie! ¡Qué miedo! ¡Annie! Pantaloncitos. Tú debes de ser el cerebro de la banda, puesto que ella es la que arma broncas. Dulin. Señor Dulin, para ti. Usted es Bill Dulin. Desgraciadamente, el verdadero y único. Cory, dale unos dulces a estas damiselas. Aquí tienes, pequeña. Tiene genio la chica, Dick. Tampoco es para tanto. ¿Qué no es para tanto? Todavía tengo pelota. ¿No quieres probar un dulce? Tomaremos whisky. ¿Has oído eso? Vaya. Así que whisky. ¿Escocés o irlandés? Tomaremos lo que toman los chicos. Chicos grandes, pequeñaja. En fin, no se diga más. Acompañadme a la barra. Esto empieza a animarse. ¿Cómo te llamas? Annie. Annie. Pantaloncitos. Un brindis. Por una vida larga y dura. ¡Brindis! ¡Salud! ¡Salud! No será capaz. No creo. ¡Mira! ¿Pantaloncitos? ¡Ah!
Tranquilo, Dalton. Tengo a tres chicos vigilando. No estoy seguro, Bill. Nada seguro. ¿Sabes? Tanta precaución me pone nervioso. ¿Dos de mis hermanos murieron y tú te lo tomas a broma? Tranquilízate, hombre. Hey, Cory. ¿Por qué no me buscas una chica para esta noche? ¿Eh? ¿Unas chicas, Dick? En mi vida he visto un cerdo como este. Trae aquí. ¿Nadie nos va a invitar a fumar? Vaya con la chica. Primero hay que ofrecerle un trozo al viento. Lo he leído todo sobre vosotros. En las obras literarias del señor Badline. He seguido todas vuestras aventuras, no se me escapa ni una. El señor Badline. ¿Qué demonios sabe él de nosotros? Absolutamente todo. Créeme, Bill. ¡Señor Dooling! ¡Jinete, señor Dooling! ¿Cuántos? He visto a dos, pero vienen más. Larguémonos de aquí. Annie. Vamos, no perdamos tiempo. Rayos, la olvidaba. Oye, quédate con esto. ¡Vamos! ¡En marcha! Seguirles. Y lo haremos. Buenas tardes, caballero. ¿De dónde vienen, señores? ¡Oh! ¡Qué hombre tan guapo! ¡Aunque parecen guapísimos! ¡Y tanto! ¡Sí! ¡Guapísimos! Soy Bill Tilghan, comisario de los Estados Unidos. Y quisiera saber si alguno de ustedes ha visto recientemente, ¿cuántos pueden ser? A una media docena de hombres cabalgando por aquí. Yo no he visto a nadie. No, yo tampoco. No pretendo que se conviertan en delatores, pero esos hombres son unos bandidos. Les hablaré sinceramente. Estoy buscando al señor Bill Doolin, para ser exactos. Ese individuo no es un héroe. Roba bancos. Les roba su dinero. ¿Podemos saber para quién trabaja usted? Para el gobierno. Si ven o saben algo del señor Doolin antes que yo, díganle que acabaré cogiéndolo. He venido a atraparlo y no me iré sin conseguirlo. Todos los que me conocen saben que no fracasaré. Imagino que usted ya sabe que se enfrenta al mejor. Puede que sea el mejor. Porque todos los demás están muertos. Pero díganle al viejo Bill Doolin que el viejo Bill Tilghan está buscándole y que pienso patearle el culo hasta meterlo en su tumba. ¿Está claro? Mi caballo está agotado, así que quiero que alguien lo lleve al corral.
Ahora. ¿Anda por aquí un caballero llamado Cory? Sí, señor. ¿Puedo ayudarle en algo? Es posible. Allá vamos, Jenny. Nos uniremos a la banda de Bill. ¿Están seguras de lo que van a hacer? Tengan mucho cuidado. Lo tendremos, gracias. Work my way, way out west. Sail away, lady, sail away. Sold my stuff and all the rest. Sail away, lady, sail away. Don't you rock 'em, Danio. 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 All of our clothes into our trunk. Sail away, lady, sail away. Find me a bar and drink me drunk. Sail away, lady, sail away. Don't you rock 'em, Daddy all day. 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 And I find me an outlaw man. Sail away, lady, sail away. Sail away out to another land. Sail away, lady, sail away. Don't you rock 'em, Daddy all day. 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 Mira esos buitres. ¡Malditos pajarracos! Tengo un revólver. ¡Se van a enterar! ¿De dónde lo has sacado? Lo heredé de mi querido y muerto padre. ¡Un héroe de los confederados! ¡Mentirosa! Tu padre murió de tisis, igual que el mío, por la bebida. ¡Cállate! Nadie puede sobrevivir en este territorio sin un arma. ¡Hemos hecho mal, Lani! Es pronto para decir si está bien o no. ¿Estás conmigo, Jenny? No pienso seguir siendo una maldita esclava blanca el resto de mi vida. Prefiero pudrirme aquí y ahora. ¿Estás conmigo? Estoy contigo, Annie. Pero estamos agotadas y no tenemos agua. Sobreviviremos. Hay que vivir intensamente ahora. Y vivir intensamente siempre. Bitter Creek Newcomb es como yo. Una persona libre. Jenny. ¿Ah? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Hacer qué? Ya sabes qué. Sí, lo sé. Y tú sabes que no, así que no te burles. Si no me burlo. A veces a la gente le gusta hacer esas cosas. Jenny, yo tampoco. Pero pienso hacerlo con Bitter Creek Newcomb. Annie, en mi cabeza. Como si fuera real. ¿Estás loca? Vamos. Vamos. ¡Vamos! Annie.
No me dejes nunca. No pienso dejarte nunca. Apartaos. No. Ofrécele un poco a la tiara. Antes de beber. Ella siempre provee. Dinamita, no os lo perdáis. Ha vuelto tu amigo el mestizo y parece que trae algo. Jesús bendito. Tiene que ser un espejismo. ¿Qué os parece, muchachos? ¿Qué llevas ahí, Bitterkeek? Creo que ya las conocéis. ¿No sabes que no nos podemos fiar de ellas? Llevadlas a la sombra y dadles algo. ¿Qué significa esto, Creek? Estaban hartas de la vida que llevaban. Me lo imagino. Supongamos que las dejas donde las encontraste. ¿Me has oído, Creek? Tienes el cerebro de un mosquito. Dos malditas mocosas. ¿Qué demonios es esto? Te diré lo que es. Una gran banda. Y muy buena. No un puñado de cobardes huyendo. No le hables así a mi hermano, maldito mestizo. ¿Pretende sugerir, señor Newcomb, que tiene mejores ideas? Robar aquel tren fue idea tuya y te hicimos caso. Tal vez podríamos seguir robando más trenes de juguete. ¡Es eso una gran banda! Y gracias a tu inteligencia tenemos todo esto. Verán, acabo de llegar aquí. Sí, soy nueva aquí. Pero estoy de acuerdo con el señor Newcomb. Toda esta gente y este maldito lugar me lastiman la vista. Y no le hacen ninguna justicia a su reputación. Usted, Dinamita, si mal no recuerdo, debería dejarse una larga y cuidada barba, porque la que tiene ahora es un tanto asquerosa. Parecéis agotadas. Red, que descansen un rato. En mi habitación. ¿Qué tal una taza de café? Deberías ofrecerles leche. Nos conformamos con el café. ¿No os gustaría tomar algo un poco más sólido?
¡Annie! ¡Cógela! ¡Jamie, es una pelota de béisbol! ¿De dónde habéis sacado todo esto? Ah, no me digas que me habéis oído hablar del gran robo al tren del béisbol. ¿Sabéis jugar al béisbol? No somos idiotas. El libro dice que hacen falta 9 jugadores. He oído que en el este se juega con 2 equipos. Así es. Formaremos los equipos y luego os explicaré los detalles. Yo no me pongo esto. Pues entonces no juegas. Estas ropas son ridículas. ¡Bill! ¡Adelante, muchacho! ¡Yahoo! ¡Vale! ¡Largo! ¡Newcomb! ¡Quiero que tienes que pisar eso! ¡Venga! ¡Maldito libro! ¡Ganamos! ¡Bien, Jenny! Oye, ¿por qué no lanzas mejor? ¡Venga, el siguiente! ¡Vamos al agua, muchachos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Vale! ¿Por qué te tiras desnudo? No ves que hay que lavar la ropa. ¡Oh, cerdo! Yo prefiero nadar en un arroyo que hay más arriba. ¡Eh! ¿No os vais a meter, chicas? ¿Delante de todo el mundo? Caballeros, creo que las damas desean bañarse. No me fío de ellos. ¿Qué tienen los ojos? Con lo que me cuesta que los tengan abiertos. Mirad, el señor Dalton y yo nos convertiremos en árboles. Podéis desvestiros detrás de nosotros. ¡Vuelve al agua y no miréis! ¡Señor Bayman, señor Book, atrás! ¡Regresad al agua! ¡Vamos, chicas! ¡Quieto, quieto! ¿Pero qué haces? Bueno, estamos todos reunidos. Todos salvo Peter Griffin. ¡Qué demonios! ¡Eso es! ¡Al agua, jefe! ¡Cuidado! ¡Caballero! Vamos a cabalgar. Y esta vez lo haremos con orgullo delante de todos. ¿Qué me decís? Esperad, y esta vez lo haremos bien, maldita sea. Y de nuevo montaron en sus caballos, como en los viejos tiempos. Thank you.
¿Dónde está Jenny? Se fue a la cama en cuanto llegamos. Me parece que todo esto es demasiado para ella. Adelante. ¡Parte de atrás! ¡Alto! Menuda forma de comenzar el día. ¡Oh! ¡Vamos, no os quedéis ahí parados! ¿Bien, chico? Sí. No te levantes. ¡Vosotros dos, avanzad! ¡Lo quedaría por un cartucho de dinamita! ¡Larguémonos de aquí, rápido! ¡John! ¡John!
Tilgan. ¿Cómo habrá sabido que estábamos aquí? ¿Qué significa esto? ¿Algún herido? No, ninguno. Que alguien cure a Annie. Bill. Me temo que os hemos metido en un aprieto. Os sacaremos de él. Ella nos ha sacado de este. Ha sido una gran idea la del ganado, Annie. ¿Cuánto tiempo crees que nos queda? Llevamos 5 minutos de retraso. En marcha, volvemos a Bradford. Remate a ese pobre caballo. ¿Es tuyo, Annie? Más o menos. Hay que evitar que sufra. No queda más remedio. No. Es algo que debo hacer yo. En marcha. Como lo ha sabido. Nuestras vidas están en boca de todos. Fue idea de Bill el que fuéramos allí. ¿No se habrá ido de la lengua alguno de tus hermanos? Cuidado con lo que dices. Nos tienen pillados. Maldita sea, y conocen cada paso que damos. Sí, puedes jurarlo, Dinamita. Como cogieron a mis hermanos. Sí, maldita sea, dos hermanos muertos. ¿Qué pasa, Dalton? ¿Tienes algún problema? ¿Qué pasa? ¿Que me estoy hartando de ti? ¡Vamos, imbécil! Ya es suficiente. Descansemos un rato. Tiene una disciplina de hierro y una concentración casi oriental. Pero qué diablos, déjame verlo. Las fantásticas aventuras de la banda de Dooling y Dalton, por Ned Badline. ¡Hey, Bill! Déjame ver si aparece mi nombre. Espera un momento. El gran Bill Tilgan, más grande y posiblemente más listo que el viejo Bill Dooling. ¡Dame ese maldito libro! El viejo Bill Dooling y una mierda. Le enseñaré a ese idiota cómo termina mi historia. ¡Sí, señor! ¡La banda cabalga de nuevo! Yeah. ¿Qué intentas demostrar? Mi padre me habló de la noche del sábado y me dijo: vea por todas o quédate en casa. Esta vez no pueden saber nada. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Te lo diré, Bitter Creek, porque tengo una concentración casi oriental. ¿Cuál es el plan? Ah, el plan. Esta vez será diferente. Esta vez
iremos de punta en blanco, elegantes como señores, con trajes, con corbatas y del brazo de las damas. Como ciudadanos honrados y decentes. ¡Yuhu! Como en una fiesta. Escucha, Dick. Sí, señor. Quiero que vayas a la ciudad por más provisiones y cuando estés allí, quiero que compres dos elegantes vestidos para las señoritas. De acuerdo. Red, vas a empezar a usar tu gran bocaza. Irás a la ciudad y correrás el rumor de que el próximo jueves asaltaremos el tren que lleva el envío de dinero. Pero no estaremos allí. Estaremos bastante lejos. Entonces dejarán los billetes en casa. Dejarán todo el dinero en el este. Ajá, así es. Bitterfield, tú y George Wayman iréis a ver al viejo para conseguir caballos de refresco. Queremos los mejores. Y las damas... ¡Ah, sí, las damas! Estaréis en el río lavando y restregando la ropa para que esté limpia para la ocasión. Esta vez será fantástico. ¿Por qué has elegido un caballo tan asqueroso? Es un animal muy listo, huele el peligro. Oye, Annie, ¿sabes qué se dice de tu Bitter Creek? ¿Eh? Buenos días. Quisiera retirar dinero del banco. Todo. ¿Todo el mundo al suelo? No, Dicky, no. ¡Alto, usted! Venga aquí. ¡Muévase! Y tú, cajero, trae las sacas que haya en el banco. No hay ninguna. ¡Deprisa! Intenta decirles que no hay ninguna. ¿Qué es eso de que no hay sacas? Se lo juro. No hay ninguna. Bien. ¿Alguien ha traído una saca? Nadie ha traído una saca. ¿No? Muy bien, los pantalones. ¿Qué? ¡Quítese los pantalones! ¿Cómo? ¿Muchachos? ¿No has oído lo que te ha dicho el señor Dooley? Y ahora, hijo, pon el dinero sobre el mostrador. Sí, claro. Buen trabajo, jovencito. Dame ese reloj. Venga, vamos. ¡Ey, fíjate! Es un regalito de mamá. No me digas. Atad al chico. Llegan las señoritas. Lo sabía. Sabía que no asaltaría en ese tren. No parece que haya nada fuera de lo normal. Buenos días, caballeros. Más vale que no se muevan. ¿Por qué es todo lo lejos que van a llegar? ¿Quién habla? El comisario de los Estados Unidos, Bill Tilghman. He oído hablar de usted. Y yo también he oído hablar de usted.
¿Qué hacemos ahora? Si alguno de ustedes pretende abandonar la ciudad, tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Que nadie se mueva. Quietas. Agachaos. Maldita sea, empecemos a disparar. Tranquilo, George. Les diré lo que deben hacer. Quiero que caminen hasta la mitad de la calle. Mantengan las manos en alto y bien separadas. ¡Ahora! ¡Annie! ¡No os levantéis! ¿Estás bien? Sí. Solo me ha arañado la bota. Pero le han dado a George. Está muerto. ¡Se van a... ¡Quieto! ¡Podemos hacerlos migas con esta dinamita! Y a nosotros también. ¡Julie! ¿Tienen un minuto para salir con las manos en alto o volaré el banco en pedazos? Les has hecho un gran servicio a George y a las chicas. ¿No tienes más brillantes ideas? ¡Desátalo! Él lo sabía. Le necesitamos. Corta las cuerdas. ¿Cómo se llama? Caps. Roger Caps. ¿Tiene hijos? Sí. Entonces no haga ninguna tontería si no quiere que se queden huérfanos. ¡Red! ¡Dilgan! ¡Tenemos a Roger Caps! Y no me gustaría estar en su lugar. ¡Bill! ¡Te quieren ver colgado! Y yo me ocuparé de que lo vean. ¡Ríndete, Bill! Todas las cosas tienen un final. Manteneos agachadas. Crick, levantadlo. Arriba, banquero. Acercaos todos a él, todo lo que podáis. Es nuestro seguro. ¡Dilgan, vamos a salir! ¡Que nadie dispare! Déjenos en paz o perderá a su hombre. No puedo hacer eso, Bill. La fiesta ha terminado. ¡Cierre esa asquerosa bocaza, Bill Dilgan! ¿Qué demonios le ocurre a Bill Dooling? Escondiéndose tras esas jovencitas, poniendo en peligro la vida de un hombre. Haz lo que te dicen. Hablan en serio. Por favor. Conforme. Está bien. Bajad las armas y no las levantéis. Dinamita, Dalton, los caballos. Moveos. Annie, Jenny, ya podéis salir. ¿Cómo pesas, amigo? En marcha. Si ve una sola nube de polvo en varias millas a la redonda, el rehén morirá. Sé que no matarás a ese hombre. Pero Dinamita y Red sí. Un movimiento en falso y lo mandaré al otro barrio. Ya lo ha oído, Bill. Hasta pronto. What is this that I can see? What icy fingers taking hold of me? Name is death, none can excel. I hold the keys to heaven or hell. Oh, death, oh, death.
half consider my age. Please don't take me at this stage. My wealth is all at your command. If you move your icy hand. ¡Eh, Krieg! No se mueve ni una hoja. Queda en libertad, señor Capps. Le espera una buena caminata. Vamos abajo. Me gustaría decirle algo, señor Dooling. ¿Recuerda al joven Tom Hites, el cajero? Solo lleva 3 meses en ese puesto. Lo único de valor que tenía era ese reloj. Y ustedes se lo han robado. Déjenos en paz. Señor Capps, aguarde. ¿Tienes ese reloj? Supongo que aún lo tengo. Dáselo al señor Capps. Devuélveselo. Dinamita. Sí. Saca $50. Invite al señor Tilgan y a sus chicos a un trago. Y a todo el que se apunte. ¿Por qué no les das un poco a los huérfanos de paso? El dinero no significa nada. Estoy cansado y furioso por haber perdido a un buen amigo, así que ¡cállate! Señor Dooling. ¿Sí? No regresen a Bradford. Conocen su escondite. ¿Por qué me cuenta eso? No lo sé. I'm death, I come to claim your soul. Leave the body and leave it cold. Drop the flesh off of your frame. The earth and worms both have a claim. What is this that I can see? The icy fingers taking hold of me. My name is death, none can excel. I hold the keys to heaven or hell. Tenemos amigos arriba en la colina. No creo que podamos llegar tan lejos. No vive nadie por esta región. Las lluvias podrían formar un río. Solo duran 3 meses. Se llama la época de las lluvias, Bill. Acabaréis pillando un resfriado, chicas. ¿Estáis bien pequeñas? Me duele que haya matado a Dios. Era un hombre bueno. Los que estaban allí no eran buenas personas. Bueno, sí lo eran, pero eso no cambia las cosas. En nuestro mundo, un buen hombre lo lleva mal. Annie, tú debéis seguir vuestro camino. En cuanto salgamos de esta, pantaloncitos. Me llamo Jenny. Jenny. Os voy a dar un poco de dinero a Annie y a ti. Y en cuanto termine la noche, os dedicaréis a algo más decente. ¿No está? Nada. ¡Ha desaparecido! Oye, Jenny,
¿Quieres un consejo de este anciano? Siempre he deseado poder dar un consejo gratis. Este mundo tan asqueroso es lo único a lo que se siente atado la mayoría de la gente. Toma. Necesito un trago. A la larga lo pierdes todo. Solo acabas teniendo el alma sucia y un montón de recuerdos. Veamos qué se cuece abajo. Era lo que nos faltaba. Tranquilízate, Dick. No es para tanto. ¿En qué piensas? En qué te quiero. Y en qué no te quiero. Eso lo explica todo. Dick, me estoy ahí abajo están hablando de dividirnos. Pero somos una banda. Y te seguiré hasta el final. Pasa, Dalton. ¿De qué hablabais? Regreso a mi casa de California, Bill. La verdad es que no sé por qué me fui de allí. Yo también me tomaré unas vacaciones. Oye, Crick, allí hay muchas oportunidades. Se dice que solo hay que ser joven. ¿Es cierto eso? Es lo que dice la leyenda. Pero ya sabes, todas las leyendas acaban siendo mentira. Pues voy a comprobar si esta funciona. Acabarás volviendo. Sí, claro que volveré. Y cuando lo haga, seremos un equipo, ¿verdad? No lo sé. Estoy contigo, Bill. Señor Dulin, para ti, Annie. ¿Vais a dejar que se marche? Deja que se vaya. Está acabado. Todos lo estamos. Espero que tengas un buen día, Bill Dooley. Es un placer ver a un hombre como tú después de pasarme la mañana viajando. ¿Hacia dónde te diriges tú solo? Cory, he decidido viajar solo. Tengo que encontrar mi destino yendo a Stocky. Ah, pero allí no conseguirás nada. He oído que últimamente no te van muy bien las cosas. ¿Pretendes decirme algo, Cory? ¿Yo? Oh, claro que no, señor Dooley. ¿Qué podría decirte yo? Solo soy un dependiente. Es cierto. En fin, que pases un buen día. ¡Ya! 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 ¡Arre! ¡Arre! ¡Ya!
¿Eres un indio auténtico? Cuando mataron a mi familia, me criaron los indios. Tenían un gran espíritu porque también se estaban muriendo. Pero tú también tienes un gran espíritu. En tu mundo eres tan fuerte y tan valiente como cualquiera de nosotros. Vuelve a tu mundo, Annie. Buenas tardes, caballeros. ¿Cómo les va la vida? Los asuntos de Dios son siempre difíciles, hijo mío. ¿A qué se dedica usted? Soy Frank Bosley, inversor. El mismo negocio que ustedes. Pues se acabaron los negocios, Dulín. ¿Alcanzas esa toalla, Bill? ¡Maldita sea! ¿Dónde se ha metido? ¡Allí! No soy rencoroso. Saque su fotografía y acabe. Levante las manos, señor Dunning. Por favor. Siento mucho todo esto, Bill. ¡Por fin le han pillado, Dunning! ¡Cállese, señora! Dunning en prisión. ¡Demonios! ¿Por qué habrá tenido que hacerlo? ¿Seguís queriendo marcharos? ¿Así como así? Sí, y yo soy el primero en largarme. Tenemos que salvarlo. Hay un centenar de rifles apuntándole.
No hay nada que podamos hacer. Podéis ir a liberarlo. Lo leeré todo en los periódicos. Os enviaré una postal. Si no nos cogen, no podrán colgarnos. Tenía razón, Red. El viejo ya no era capaz de hacer nada como es debido. Este es el final, Annie. Así. Esto se acaba con Bill en la horca. Te dije que nunca te dejaría. Pero ahora lo haré. Dooley necesita un amigo. Y os juro que iré a verle si vosotros no os atrevéis. ¡Sois peores amigos que una pandilla de buitres! Annie, cuidado con lo que dices. Si vosotros no venís, tendré que hacerlo yo sola. ¿Me acompañas, Jenny? Preferiría morir junto a Bill Dooley que seguir con un montón de cucarachas asustadas. ¿Vienes conmigo, pequeña ramera? No me llames ramera. No eres más que una mocosa miedica y cobarde. ¡Cierra tu boca! ¡Eres igual que todos los demás! Vamos, chicas, tranquilizaos. No es de buen gusto que dos señoritas se peleen. ¡Cuidado! Vaya con las chicas. En marcha. Vamos a visitar a Bill. Llevaos al bueno de Brandy. Os podría ser muy útil. Tenéis un gran corazón. Y vosotros uno pequeño y miserable. No vuelvas hasta que hayas vendido todos los periódicos. ¡Muchacho! ¡Date más prisa, Craig! Asustada. Tengo un miedo de muerte. Pues todavía no hemos empezado. ¡Periódicos! Por favor, agente, tenemos que entregar el periódico. ¿El periódico?
¿Y bien? ¿Tienen a Bill Doolin en esta cárcel? Detrás de dos puertas de acero. Y ahora largaos antes de que me enfade. Es que... verá, ella lleva un arma. Así que será mejor que suelte a Bill. ¿Y cómo demonios lo vais a conseguir? Pues... en cuanto Annie saque su arma, usted abrirá las dos puertas de acero y sacará a Bill. Si usted no le obedece, no le quedará más remedio que dispararle, así que... Annie... acabemos de una dichosa vez. Saca el arma. Si no abre la puerta, le volaré los sesos. ¿Qué pasa? Yo la creo. No hagan el menor ruido. Me tiene sin cuidado lo que pueda ocurrirme. Y como pueden ver, me importa poco lo que pueda pasarle si no obedecen a Annie. Annie, es cierto. Es cierto. Ahora abra las puertas y llévenos hasta Doolin. Y si trata de jugárnosla, le aseguro que mañana todos podrán leer su necrológica en el... Empire City General Examiner. Así que llévenos hasta bien, Doolin. ¡Vamos, abra la celda! Dame las otras llaves. ¡Arriba, Bill! ¡Somos Jenny y yo! ¡Levántate de una vez! ¡No tenemos todo el día! ¡Desarmadlas! Muy bien. Tranquilas, chicas. Tranquilas. Bien. Así que... habéis venido a ver a Doolin. Pues lo vais a ver. Toma, Bill, aquí las tienes. Los últimos miembros de la banda de Doolin y Dalton que han venido a liberarte. No te han enviado a los mejores, ¿eh? No. Son las mejores. El comisario Bill Tilghan es un hombre honrado. Ya sé que es un defensor de la ley, pero me ha prometido que si alguna vez os cogía, sería benevolente. ¿No es así, Bill? Soy un hombre de palabra. ¿Qué hará con nosotras? Ah, pues no sé. ¿Dónde está vuestra familia? ¿Dónde están vuestros padres, Annie? Sentados en los bancos del Senado de los Estados Unidos. Ya basta, Annie. Estamos con la soga al cuello. Tienes razón. En San Luis se os quitará la idea de las bandas de la cabeza. ¿Cómo será nuestra vida? De vuelta en el este, Bill. Annie, sois jóvenes. Y Bill y yo somos viejos. Lo que pretendo deciros es que... nos gustaría morir como viejos vaqueros. Nunca os olvidaré. Sois las únicas que habéis venido. ¡La banda! Y diría que ha venido dinamita. ¡La banda de Doolin y Dalton! ¡La banda de Doolin y Dalton! ¡Han venido! ¡Están aquí! ¡Vamos! ¡Larguémonos! ¡En marcha! ¡Se han ido por allí!
¡Vamos, deprisa! ¡Venga, daos prisa! ¿Qué hay de Red? ¿Dónde están las chicas? Al otro lado del paso. No les pasará nada. ¡Fuera! Señor Gilgan, nos han cortado el paso. Alcanzadlos por el otro lado. ¿Y qué hacemos con las chicas? Jenny y yo somos forajidas. Y por lo que a nosotras respecta, podéis iros a freír espárragos. ¡Cosa! ¡No! Listo. Ahora serás más dócil. Vamos, levántate. Arriba. Está bien, está bien, está bien. Yo también fui forajido. ¡Hasta nunca! ¡Os extrañaremos! La banda se separó y todos siguieron caminos diferentes. Annie y Jenny se pasaron 2 años en un reformatorio en Massachusetts. Cuando se hizo mayor, Annie llevó una vida rica y plena en Kansas City. Jenny se marchó a Nueva York y trabajó como criada y como asistente social. Bill Tillman se trasladó a Hollywood para convertirse en director de cine. Bill Doolin se casó con la hija de un pastor y lo mataron cuando regresaba a casa de la iglesia. Outlaws,
Richie.